Ahora vamos a llenar lo que son turnos. Entonces le hago los turnos mañana. Vamos a guardar, ¿sí? No hay más ciencia en esta unidad. Le damos turno noche y le damos guardar. Y tenemos turno mañana y turno noche para esta institución. Ambientes. En la parte de ambiente vamos a configurar todo lo que son las aulas, los laboratorios, los talleres, la biblioteca, las oficinas administrativas, dirección, etc, etc. Pero lo más importante es considerar registrar las aulas, laboratorios y talleres y bibliotecas. Vamos a empezar por aulas, tal como lo hemos mencionado. Como no tenemos ningún registro, le damos la opción nuevo. Acá en nuestro archivo tenemos ya las aulas configuradas. Bien, en el edificio 9, en el piso 1, tenemos las aulas 901, 902, 903 y 904. Entonces, empecemos. Local, colonia de Caco, tipo de ambiente, aula, número de ambiente, 901. Piso 1, aforo, 40 personas. Y ahí me dice, aforo de 40 personas. Es muy importante poner el aforo, ¿ya? Porque si no tienes el aforo suficiente, no vas a poder matricular también alumnos. Mucho cuidado ahí. Ubicación, edificio 9. Y le damos guardar. Y así vamos llenando todas las aulas que le corresponde a esta institución colonia de Caco. Ingresamos más. Ahora vamos a ingresar un taller nuevo. Un laboratorio. Laboratorio. Está configurada acá en los laboratorios. Laboratorio 1, aforo 45. Este es piso 2. Aforo 45 personas, me dice. Edificio 9. Vamos a configurar otro laboratorio. 002. Aforo 45 personas. Edificio 9. Le damos volar. Y nos vamos a la parte que es biblioteca y taller. Nuevo. Biblioteca 001, piso 1, aforo 80 personas, ubicación edificio 9, 8, guarda. Nuevo. Taller 1, piso 1,
La pobre es de 45. Edificio 8. Tenemos llenado, registrado. Aulas. Dos laboratorios, un taller. Vamos a llenar otro taller más, ¿ya? Y así van configurando todos sus ambientes, ¿de acuerdo? Bajo esa ese orden. Piso 1, 45, 18, guardar. Bien, ya tenemos nuestra biblioteca, nuestros talleres, y así sucesivamente vamos ingresando todos nuestros ambientes de la institución al sistema registro. Una vez que ya hemos culminado, vamos ahora a las reglas de promoción. Las reglas de promoción se dan durante los primeros semestres, ¿vale? En este caso. Le damos la opción nuevo, tipo de plan de estudios anual, para el modular, unidades didácticas específicas, porcentaje, ¿cuánto? Al 100%. Le damos guardar. Esto sería la parte de institución educativa.